guionista. Sí, ¿puedo darle el micrófono para no se, no le, se tome? No, no, escucha, no, escucha. Pero por si sí. Está grabando. Simplemente. Sí, ya está, ya se escucha. Simplemente quería preguntarle qué criterio utilizó usted como coleccionista para empezar a hacer acopio de piezas. Por ejemplo, entiendo claramente que se dedicó más al aspecto arquitectónico o de especialistas en artes, escultores famosos o importantes. Pero creo que no se agota allí la medallística, no, obviamente, no. Sino que han existido una cantidad de talleres, sí, que utilizaban grabadores anónimos y que han fabricado cientos de miles de medallas, sí, al principio del siglo XX. Sí, no, muy buena intervención, sí, sí. Bueno, muy buena la pregunta. Yo me volqué al principio en forma un poco aleatoria, entendiendo la medalla como una herramienta para lo que yo estaba estudiando, simplemente como una herramienta auxiliar. Pero después, poco a poco, me interesaron las grandes firmas de esos autores que a través de mi padre yo había visitado sus talleres, Bigatti, Fioravanti, Pujía y demás. Y después, estoy en esa fase que acá con el compañero le traje un par de catálogos, que es muy cierto, es muy interesante esa fase que usted señala, que hay talleres anónimos que han hecho obras de arte que no necesariamente son hechas seriadas, estandarizadas, sino que son verdaderas obras de arte. Y es un campo muy interesante para ver, que yo ahí tendría que buscar auxilio en... Hola, ¿cómo estás? En las ciencias de la administración y en la economía y en el derecho de herencia y sucesiones, porque es muy interesante cómo habría que hacer árboles genealógicos de cómo los talleres de grabadores van evolucionando a lo largo del tiempo. Yo tuve la suerte o no de cuando se deshizo, bueno, ustedes saben que acá hubo un hecho hace unos años penal, ¿no? Entonces se desarmó una casa de medallas importantes y pude acceder a ver algunas piezas y algunas las compré, ¿no? Porque se subastaron, se salieron a la venta. Y ahí me di cuenta, lo que usted señala en forma tardía, que hay toda una corriente para investigar, que son los talleres, ¿no? Que yo justamente estaba, ahí está el catálogo del taller de Girola, ¿no? El padre de Ñoyomi, que era un medallista académico tradicional, el hijo se le rebeló y se cambió el apellido para no parecerse a ese criterio academicista y neoclásico del padre. Es muy interesante eso que usted señala. Sí, sobre todo mi comentario o mi curiosidad va dirigida a como usted de alguna manera quiere, como diría, volver a poner en el escenario la medalla. Claro, muy bien, sí, muy bien. Sobre todo la medalla argentina. Sí, sí, claro. Creo que la cantidad de piezas que han hecho los talleres, supera ampliamente a las que han hecho individualmente determinadas escultores que usted mencionó. Por ejemplo, le voy a mencionar algo particular. Este salón donde estamos ahora tiene el nombre de un señor que fue secretario de la institución, que se llamó Jorge Jansson, y que tuvo negocio de numismática. El señor Jorge Jansson, a mitad de su vida comercial, y acá este amigo de antiguo me va a ayudar si me equivoco, se puso a coleccionar y a relevar las medallas de toda la historia de la República Argentina y no le alcanzó su vida para poder indizarlas. No le alcanzó, ¿cuántos años por lo menos, Arturo? 15, 20. Impresionante. No le alcanzó. Porque es impresionante. Usted le pedía, mira, yo vengo del pueblito de ranchos que queda en la provincia de Buenos Aires, ¿vos tenés alguna medalla de ahí? Venite mañana. Y le sacaba un listado de 20 piezas de un pueblito perdido en medio del campo. Festejo del 25 de mayo, las romerías españolas, el hospital del lugar. Es muy importante lo que usted dice y yo lo escuché a Cugnetti también señalar que catalogar las medallas del siglo XX es una tarea imposible porque es casi infinita. Ahora, por eso yo lo que proponía más modestamente,
hacer una breve historia de la medalla moderna en relación, bueno, lamentablemente tendríamos que enfocarnos en la medalla de autor, porque es más, por lo menos, por empezar por algo, ¿no? Es más acotado, gracias. Claro. Y con respecto a las medallas de grabadores, sí, bueno, como todo novato, cuando empecé con esto de coleccionar, bueno, me consiguieron los libros de Burcio, ¿no? Los catálogos de 1980, impresionante. Bueno, eso me quedé encandilado, ¿no? Y ahí uno ve los índices del tomito finito, del último, los talleres de grabadores, los artífices, como dice, es impresionante el listado, sin incluir, porque está referido fundamentalmente a Buenos Aires, ¿no es cierto? La medalla, sin incluir el interior, especialmente la Pampa Gringa, que tuvo una tradición medallística, bueno, comparto. La Fábrica Nacional de Medallas de Orsalio, de la Gamba y Rossi, nació más o menos en 1890 y cerró en 1955. Claro, claro. Fíjese usted los años tuvo para fabricar medallas. Sí, sí, una cosa de loco. Sí. Es que no solamente hacía medallas para todos. Tenés medallas de premios, medalla bautismo, casamiento, fallecimiento, alguien que se jubilaba, y todas esas medallas las hacían ellos. Sí, deportivas. Deportivas, premios deportivos, campeonato. Cada localidad hacía una medalla para cada uno de estos eventos. Bueno, ahí me meto en otro tema. O sea, querer hacer todo, sí. Bueno, es imposible. Pero ahí me meto en otro tema que el otro día, tuve que ir a otra actividad a Barcelona, que ahí tienen. A mí el museo que más me impresiona no es el Museo Picasso, ni mucho menos, el Museo Nacional de Arte Catalán, ¿no? Que ustedes, alguno de ustedes habrá ido a la gabinete de medallas que tiene. Tiene un gabinete de medallas muy activo. Organiza ahora para noviembre un encuentro numismático. Y el comentario que quería hacer, que uno, los pocos plata que lleva es para comprar libros, cosas que acá no se consiguen. Entonces compré el catálogo del gabinete de medallas del Museo Nacional de Arte Catalán, de la medalla modernista, no moderna, sino el Art Nouveau, el modernismo catalán, Y entonces señala, el que hace la historia, que es muy interesante de ver, que en el siglo XIX en España había dos centros de acuñación de medallas, nada más que dos centros, que era Madrid y Barcelona. Digo en relación a lo que era la Argentina, porque lo que estamos hablando de España, que tiene una tradición medallística importante, a partir de Carlos III y demás, de los Borbones, pero que decían que la acuñación de medallas se concentraba en estas dos ciudades. Digo, para comprender, para poder hacer un comparado de lo que era Argentina, de lo que están diciendo ustedes, que hay medallas de pueblos perdidos, de, no sé, Armstrong, San Guillermo. Todos. Seguramente una vas a encontrar. Sí, y con lo que conlleva acuñar una medalla, porque no es imprimir un folleto ni una estampita, conlleva. Bueno, ¿para qué hablar de lo que ustedes ya saben? Pero Yo te quería preguntar, si en la FADU vos solamente te limitás a la parte estilística y a la parte histórica, sino, o si los chicos realmente pueden adquirir la técnica como para confeccionar. Ah, buenísimo. Primero te quiero aclarar que en la FADU yo me formé, pero no enseño ahí. No, pero está bien la pregunta, porque tengo amigos, el director del Instituto de Arte Americano fue... Bueno, y todos mis grandes maestros y amigos están ahí. Pero no, lo que hacemos es mostrar, no ensuciarse las manos, que sería bárbaro, pero sin embargo, y respondiendo a tu inquietud, ¿cómo enfoco yo la historia del arte? Por lo menos a mí me interesa la parte de técnica dura, ¿no? Tal vez porque mi padre era marmolero y yo mis primeras armas laborales las hice en marmolería. Me interesa mucho que hablemos de escultura sabiendo lo que es los distintos mármoles, los distintos granitos. Siempre hablo de eso en los videos. O sea, cuando se hace un monumento tenés granito, mármol, bronce y cómo son las distintas aleaciones que hay que... Me parece fundamental. ¿Por qué? Porque creo que es una cuestión que se vino perdiendo. Cuando se hace historia del arte en general, los profesores, mis colegas, hablan de la cuestión estilística, se vuelcan a lo histórico, a la interpretación ideológica, pero cuando les ponen a hablar de química, física, ahí, chau, a la mierda, se rajan todo. Entonces me parece fundamental. A mí me encanta
Hoy en un post del Facebook mío que estaban señalando cómo se está armando un puente ferroviario, la ingeniería civil es una obra de arte. Yo estuve 14 años en el Centro Argentino de Ingenieros difundiendo las ingenierías, parece que son grandes obras de arte. Cuando doy Roman, hay una clase que le dedico todo a ingeniería civil romana y a la parte técnica. Con respecto a la medalla, yo mismo estoy aprendiendo. Le estaba comentando que cuando estuve en Madrid, ahora mismo en el Museo Arqueológico Nacional, hay una muestra de galvanoplastia, que es una técnica de bueno, yo no soy un conocedor de esto, digo, me interesaría saber, lo que es muy distinto decir sé. Entonces, hay toda una muestra de galvanoplastia en la parte, en el subsuelo del Museo Arqueológico, y compré un catálogo antiguo alemán sobre cuando empiezan a usar esa técnica para hacer monumentos, y son copias perfectas de un original. Entonces uno ve obras de arte impresionantes que parecen de autor, pero no son de autor, son de catálogo, ¿no es cierto? Que acá, es decir, que me parece tu inquietud me parece, es una aspiración que también tengo, la parte técnica, de la cual no conozco. Por eso, cuando ustedes hacen visitas guiadas y muestran máquinas y van a la Casa de la Moneda, lamentablemente no pude coincidir para ir, pero me quedé con muchas ganas de poder compartir esa cuestión técnica. Qué sé yo. El tema es complicado en el momento que usted, con muy buena intención, plantea incrementar la demanda a nivel universitario o docente. Pero ahí se le va a complicar la cuestión cuando esté en fila para el aspecto del arte. Porque la verdad es que vivimos en un mundo demasiado rápido, demasiado apurado, y no como los antiguos artistas que se tomaban su tiempo para hacer una obra. Y los chicos de hoy tienen ese problema. Cuando usted le va con cosas de ese tipo, le va a ser difícil conquistarlo. Entonces, ¿por qué yo le hice la primera pregunta de los talleres? Porque usted ahí va a encontrar temáticamente una cantidad de medallas que quizás los convoque más rápido y no los rechace. Pero cuando usted le va a hablar de Bigatti, que era el escultor que hacía las piezas y el monumento, y se le van a aburrir y a los 5 minutos se le va a ir. Disculpe la franqueza, ¿no? Pero estamos compartiendo ideas, discutiendo, pero debatiendo lo interesante. Tal vez hacer temáticas que, por ejemplo, la medalla deportiva, que son las más frecuentes. Siempre le escapé a ese rubro porque... Pero claro, cierto. O acá el gordito que le gusta la aviación, medalla claro. O al otro que le gusta, español y de la romería. Sí, no, está muy bien la idea, sí, la tomo, cómo no. No, al contrario, yo soy el agradecido, armar... temáticas que estén más cerca de las inquietudes de los chicos. Por supuesto que es medio utópico esto, pero algo podemos empezar por un lado, ¿no? Por ejemplo, yo digo, tal vez haya un horizonte que no sea tan negro. Por ejemplo, en Francia, lo que he visto en el Museo d'Orsay, hay vitrinas que son centrales para la medalla. ¿Para qué decir cosas que ustedes ya saben? Pero digamos que no está todo perdido porque hay otros lugares, está bien, estamos comparando con Francia, donde la medalla está en un lugar importante, ¿no es cierto? Hoy, digamos, en el pasado ya sabemos, ¿no? Pero bueno, ¿y en qué otro lugar? También vi que, bueno, Portugal fue la gran decepción porque hace pocos años cuando empecé a viajar allá veía que la medalla era importante, porque todo lo largo el gobierno de Salazar había promovido el relieve, la medalla, el monumento, entonces había... Pero bueno, por algo hay que empezar. Yo quería contar con la colaboración. ¿Tenés esa sala asignada para el año que viene para empezar con las muestras? Sí, ahora me contestó, porque la hice larga, no larga, siempre pasa lo mismo, que me dijo que no, yo le pasé un listado, que te lo voy a dejar, de temas, para que esté todo el año ocupada esa sala, pero me lo empezó a acotar. Me dice, no, elegí menos temas, porque ya me aparecieron muestras, pero... Pero sí, pero está. Y te digo más, si yo cuento, si podemos hacer un trabajo, para que no sea algo personal de que conozco a tal, mi director de la tesis de doctorado, que aparte uno se vuelve amigo de tantos años trabajando juntos, es el curador que trajo a la muestra esta famosa del Leonardo, de la estatuilla de Leonardo, es Ángel Navarro, que también se le puede
él se sabe todo lo que yo investigo y está muy entusiasmado siempre con todo lo que yo hago. Y entonces buscar una sala chiquita, así como Bluebird difundió el grabado, en la época que estaba él empezó a poner grabados de Piranesi y metió la arquitectura como en las exposiciones del Museo de Bellas Artes, meter las medallas. Yo hoy preparé un informe hace dos años sobre esta colección que le ofrecieron al museo para vender y... Bueno, qué sé yo, hice el informe que me parecía que era medalla para ustedes comunes y corrientes, pero las presentaban como si fueran, no sé, una cosa de gran valor. Pero uno también cuando entra en la trastienda de cualquier actividad, ¿no? También empieza a ver que esto no es tan, no todo lo que brilla es oro, ¿no? Entonces presenté ese informe, pero se puede ir viendo, ¿no? Ahí hay un muchacho que también ganó por concurso, ahora muy famoso porque hizo unas películas que... fue guionista de esta famosa película El Ciudadano Ilustre y esta nueva del pintor, ¿no? Duprat, ¿no? Entonces se puede hacer una presentación institucional, me parece a mí, digo, como gesto. Yo lo que había ofrecido en forma así rudimentaria, como es hacer una muestra con las medallas que yo tengo, que no son, digamos, habría que... Hay algunas que tienen cierto valor representativo, cuantitativamente son muchas, pero no sé si las más representativas. Pero haciendo un esfuerzo institucional, no sé, me parece mejor. A mí se me ocurre una cosa, siendo usted coleccionista. Sí, modestamente. Lo quiero invitar a que se asocie a nuestra entidad. ¿Cómo no? Creo que es importante. Aparte acá tiene una biblioteca que siempre está pendiente de poder venir, que me dejen un día revisarla, porque me encantaría para empezar, porque como les dije antes y lo digo no como falsa modestia, yo empecé, ustedes conocen mucho, entonces lo que yo pueda decir ustedes ya están de vuelta, entonces como esto de las grabadoras, ¿qué quiere hacer la historia de la medalla moderna si son infinitas? Bueno, pero del novato, a veces desde la mirada nueva, uno se anima a hacer cosas que si empieza a tomar conciencia... No, entendí, pero digo... No sé, ahora no sé. No, Milán. Está buenísima mi idea. Tu clase termina los jueves a las 6 de la tarde, me dijo. Y bueno, venga después. Claro, claro. Un poco lo que Miguel le estaba explicando recién. Tiene que ver justamente también con los tiempos. El señor otro día estuvo, sí. el muchacho que diseñó la... Yo se los presenté. Diseñó el escudo de Ituzaingó. Ituzaingó no tenía escudo. Yo le pregunté, le digo, pero vos... Me dice, no, yo soy diseñador gráfico, me dice. Claro. Y mi señora encontró por internet que había un concurso, me anoté, y ahí empecé a investigar, me dice. Empecé a investigar heráldica, empecé a investigar un poquitito de arte, bueno. Y empezó a copiar de otras medallas, en qué se habían basado para hacer los escudos. Y bueno, y él compitió y ganó. Y entonces me entró a explicar. Y yo le decía, ¿vos sabés de qué? ¿Y cuánto tardaste? Y no, dice, yo esto lo preparé en un mes, preparé porque decía no tenía tiempo, y lo presenté y gané. Y yo le dije, ¿vos sabés de qué antes para hacer una medalla por ahí estaban 2-3 años? Que se reunían, como en esa foto que usted tiene ahí de Mitre, con un montón de notables, y decían, bueno, a ver, los notables de la época, va a haber un monumento, primero elegían el escultor, después le decían cómo tenía que ser, cómo se tenía que ubicar, hay libros de... Que explican todo el reglamento que el escultor tenía que hacer, y entre que iban y venían, que por ahí estaban en Europa, años estaban para poder hacerlo. No, ahora lo hacen. Y ahora te lo hacen. Entonces voy a tener que explicar todo eso y te voy a decir, no, pero esta gente está loca, te va a decir, tanto tardamos. Es un punto a favor que estás señalando. No, no todo está en negativo. Ahora lo hacen por computadora, claro. Y lo mandan a China. Claro. Y lo mandan a China. No, y el diploma este estaba muy bien. A mí me gustó mucho. Yo lo recibí, el de tu señor, ¿no? Sí, yo lo pedí para poder presentarlo en la universidad y me lo mandaron y me pareció muy, muy bien logrado, porque es una cosa contemporánea. Habría que... Nosotros lo vamos a invitar para que vaya a dar una charla allá, porque yo lo escuchaba y digo, qué bárbaro, ¿no? Pensar un chico joven como... la cabeza tan abierta, sí, como para poder, sí, resumir en una medalla un montón de un escudo, un montón de cuestiones. Pero bueno, está bueno, ¿no?
Lo que pasa es que, bueno, tendría que buscarle, pulirlo un poquito. Claro, para... claro. Pero está buenísimo. Hay una otra cosa que yo pensaba, que si los chicos no se los no se les muestra el formato, ni siquiera saben, no entonces sabe. Hay que mostrarles. No, por ejemplo, con Sarmiento, uno puede mostrar las medallas, cómo Sarmiento fue evolucionando en la interpretación del escultor, hasta llegar a las últimas versiones que son fascinantes, para un estudiante de diseño, ¿no? Si el chico estudia, no sé, marketing, por ahí no le importa mucho, pero digo, si está estudiando diseño gráfico o... bueno, puede ser un mostrarle, ¿no? Porque si uno no le explica, tampoco puede saber. Sí, lo que falta es eso. Digo, es cierto que no son críticas. No, pero al contrario, yo lo tomo como una ayuda, y para eso estamos acá. Si no estamos para ni yo estoy acá para enseñar nada, pero sí para compartir estas ideas que me parecen útiles. Sí, pero es cierto que muchos museos, yo tengo mucha gente conocida, y es cierto que muchos museos, los que dan o dieron en algún momento cátedra de numismática, incluyen la medalla, pero la enfocan por la historia del arte. Indefectiblemente van todos con la historia del arte. Entonces, lo que trato es de aportarle una visión diferente. Sí, está muy bien. Yo me estaba acordando otra cosa, que anecdótica, que no viene al caso tampoco porque es demasiado privada. Pero me acuerdo cuando en el Banco Ciudad, que siempre íbamos también con mi padre ya a ver obras, salieron una subasta hace poco, medallas, ¿no? Tuve una colección. El formato grande, fui yo, había tres. Cuando yo digo, no va a haber nada, había tres, ¿no? Entonces dije, qué bien. Pero las grandes, que eran todas navales, no sé si era la colección de Burcio, de quién, eran muchas navales de gran formato. Siempre había uno que me ganaba y pagaba cualquier cosa, no sé, era imposible era seguirlo. Pero las de pequeño formato quedaron sin subastar. Y después las compré, o sea, por la base, o sea, mínimo, era como menos de un dólar por unidad. Era algo, para señalar algo que se me pasó para la ponencia, hubiera estado bueno como anécdota. Salieron a, es decir, no salieron a la venta. Después me contactó la señora que no las pudo vender y me dice, venga, y me invitó a un departamento que era como un palacete. ¿Qué hago con esto? Bueno, no sé, dígame. Bueno, yo compré como 5.000 medallas, por señalar esto, lo de falta de mercado, ¿no? Que era una cosa ínfima. Tampoco la señora, yo no me aproveché de nada porque fui a ver. Las grandes no las pude vender, no comprar, ¿no? Porque se ve que había un coleccionista o eran de plata, no sé. Pero digo, otro ejemplo. Deshizo el mercado, ¿no? No sé qué opinión tienen al respecto de eso. Sino... Sí, y ahora está un poquitito más. Hay un poquito más movimiento. Yo me acuerdo hace 20 años atrás que vos ibas a la Parque Rivadavia, tenían un cajón tirado y no la quería nadie. Sí. Yo, bueno, ustedes también, el contador este que falleció el día de numismática, como se Cabrera. Ah, a mí Cabrera yo lo frecuentaba mucho y él me contaba. Él las medallas las compraba. En estos que venden los revoltijos donde compran plomo, cobre y todo eso, él tenía un par de amigos, la gente iba a la vendía y él iba y compraba los cajones. Qué bueno. Porque nadie no se había perdido. Bueno, a mí me pasa, a veces me pasa con gente que está en el Parque Rivadavia y en otros lugares que bueno, piden una cosa y después ahora apareció Mercado Libre, entonces es como una especie de mercado, ahí es la verdad. Entonces lo que piden, no sé, 2.000 pesos, está en Mercado Libre a 500 pesos. Entonces, o al revés. Sí, nunca me pasó al revés. Bueno, o sea, no, no, me cae demasiado. Le transmito un dato más. ¿Cómo no? En nuestra revista científica, si te quieren llamarla de alguna forma, o técnica, hubo una época que salió el listado temático histórico de este señor Jorge Ganson. ¿Sabe cuántas temáticas de medallas él tenía? No. Hacía la publicidad, sí. Porque él tenía un negocio de numismática. 70 temas diferentes. ¿Sí o no? 70 temas diferentes, sin contar grabadores, escultores, no, temáticas, solamente temáticas. Sí, impresionante. Sí, no, sí, impresionante. Bueno, cuando ve los tomos de Burcio también, como está clasificada ahí la... Sí, pero ahí hay nada lo que tiene. Claro. Los Burcio tiene un eje directivo que es la medalla de la capital. De Buenos Aires, sí. Y le faltan cantidad de
identidad, porque vos cuando después te empezás a buscar y ves que Pedro Gursia está... Y este señor que usted dice que quedó la viuda. ¿Quedó la viuda con el negocio? ¿Cómo, perdón? ¿Quedó la viuda? Y el hijo. Y el... te vendió todo. Ah, porque yo en una época, yo ves que, mire que no va a tocar solo. No, yo le he comprado mucho que vos tenías que catalogar, impresionante, no sabía. Claro, yo le compré mucho. El hijo viene acá. En el negocio que tenían primero, lo tenían luego y después se mudaron. ¿Tiene guardado la letra con que está aquí? Claro, tengo la fichita que yo amigo una letra. Muéstremela porque yo trabajé 3 años. Bueno, ya tengo. Bueno, pero era maravilloso. Pero yo al mediodía tenía 2 horas libres, me iba hace como 8 o 9 años, iba mirando y compré lo que podía, ¿no? Compré bastante de ahí, sí, de las cajas de madera. La calle Sarmiento. Claro, está en la calle Sarmiento y después se mudó ahora a la calle Tucumán. Incluso en Vidriera tenía la de Piana, la grande de Piana, que la tengo también. Impresionante, la medalla grande de... Una verde que tiene, que es, digamos, polimorfa y que está tiene una figura así con medallas, claro. Está bárbara esa. ¿Hubo algún problema? No sé, yo la tengo ahí, me la compré, ¿no? Está bárbara. Muy bueno. Bueno, les agradezco que me hayan invitado.